SmackDown 20 de agosto de 2021, análisis picante. You think you know me. El show comenzaba con Edge, el oportunista categoría R, diciendo: Seth, vi lo que dijiste el otro día, pero más importante, escuché muy bien lo que dijiste. Eso de tu cuello en mi nuca, sé que fue en 2014, pero se siente como si fue ayer. Y sí, me preocupé, por mi familia, por mi vida, por todo. Y la semana pasada trajiste esas cosas a mi mente de nuevo. Yo sé lo que una Corpse Stomp puede hacerme. Con mi cirugía de triple fusión, podrías terminar mi carrera. Y eso afectaría a mi familia y a mi deber como padre. Y lo entiendo. Se supone que debes recordarle su lesión para afectarlo y jugar mentalmente con Edge. Pero con eso me pusiste en un lugar oscuro. Me colocaste en un lugar donde no quiero ir porque es difícil regresar. Me llevaste a un lugar en mi corazón donde la sangre fluye negro. Veo muy claro en estos días. Veo que en SummerSlam no quiero derrotarte. Quiero quebrarte. Quiero humillarte. En SummerSlam voy a quemarte por completo. Esa era la promo de Edge. I see clearly on this day, I see that at SummerSlam, I don't just have to beat you, I have to break you, I have to humble you, I am going to burn you down! Papá, sé que le vas a ganar a Jey Uso, y sé que lo vamos a derrotar de nuevo mañana. Wow, espérate, no nos mufes, pendejo. Por favor, mijo, no te aceleres. Y teníamos la lucha Rey Mysterio versus Jey Uso, así es, no me equivoqué, la match card dice Jimmy Uso, porque la misma WWE no sabe diferenciar Jey de Jimmy. Igual, después de la entrada de Mysterio y Plominic, le pusieron que Jey Uso va a luchar, no sé por qué en la match card le agregaron Jimmy. Esta lucha se lleva el sello de Respect, porque dieron un trabajo decente, pero nada más, no es una lucha mirable como para perder tu tiempo, porque es un combate de Rey Mysterio y Jey Uso en una historia de mierda, por unos títulos de mierda, que obviamente deben retener los usos. Es bueno ver luchar individualmente como siempre a Rey Mysterio, es malo que Plominic esté ahí mirando en la esquina o rompiendo las pelotas, como cuando intentó ayudarle con el pin y al final el referee lo terminó echando y terminó perjudicando a su padre, y de esa forma Jey Uso llevó la victoria sobre Rey Mysterio y limpiamente, porque al final lo perjudicó su hijo. Victoria para Jey Uso, que me alegra, pero no suma nada. Baron Corbin, que todavía tiene el maletín, llegaba porque iba a tener una lucha mano a mano contra Kevin Owens, el metiche, el tipo que se mete en un problema que no es suyo. ¿Qué hace acá Kevin Owens? Obviamente combate pérdida de tiempo, porque sí, hermano, dejate de joder la pelota, y encima después aparece Mierdigui y se descalifica, y obviamente como atacó Corbin es victoria por descalificación para Corbin. ¿No le calienta eso a Kevin Owens? A Kevin Owens no le importa un carajo nada. Después agarra el maletín Mierdigui, pero Baron Corbin lo recupera nuevamente, lo empuja y se lleva el maletín. Tiene loquillo, me alegro eso, porque qué mal que agarraba a Mierdigui. Obviamente esto hacen para proteger a Mierdigui de que no intente canjear entre los monstruos que hay en Summerland. Se confirma para el Raw de este lunes a Logan Paul. ¿Quién te necesita, CM Punk, si podemos traer a Logan Paul, que lo entreviste John Morrison? No rompa los huevos. Igual, lo banco a Logan Paul. Lucha en equipos. Shotzi Blackheart y Tegan Nox, ya no sé cómo son sus nombres, yo le digo completo igual, contra las campeonas en pareja Tamina y Natalia. O sea, el equipo Tamina-Talia. Una mierda de combate, de verdad. Una basura total. Pérdida de tiempo. Que no sé si es tanto pérdida de tiempo, porque tengo que hacer un sello de insulto total al pro wrestling. No duró nada la lucha. Tegan Nox no hizo un carajo. Solo luchó Shotzi. Y encima gana con un paquetito a las campeonas. Déjate de romper la pelota, WWE, con esta boludez. No rompa los huevos, hermano. Y bueno, llegaba Seth Rollins con su trajecito blanco. La gente gritaba: We want Edge. Y sí,
y Seth Rollins le dice, ya tuvieron a Edge, o sea, ¿qué onda? O sea, ya apareció en el programa. Rollins dijo que Edge metió puras excusas para cuando pierda con él mañana, que se victimiza por su cuello, que es padre, que la parte negra de su culo y lo que sea. La gente quería que Rollins se vaya a la mierda y le gritaba de todo. Estoy de acuerdo con esa gente de Phoenix, este Rollins aburre muchísimo. Se puso bueno cuando sonó el tema de The Brood, la facción de Edge, solo que estaba solo porque difícil traer a Christian y Gangrel, quién sabe dónde esté. Edge le dijo a Rollins que tenga cuidado porque los monstruos salen por la noche. The Fritz come out at night. Referencia a la primer promo de Edge en WWE siendo parte de The Brood. Beware. Take care. Because the freaks come out at night. Beware. Take care. Because the freaks come out at night. Le cayó un líquido negro a Seth Rollins y adiós a su trajecito blanco. Mirá cómo se enchastró todo, loco. Negro, hasta el ojete le quedó. Negro hasta la manija. Y teníamos esta lucha pérdida de tiempo. Otis versus Montefort. Déjate joder la pelota. ¿Cuántos años más va a seguir la rivalidad de Otis Chad Gable contra los de Street Project? No rompa los huevos. Qué lucha de mierda de relleno. Por suerte ganó Otis. Por lo menos el resultado podemos festejar más o menos. El resultado que no suma porque... esta lucha de mierda son pérdida de tiempo, pero al menos ganó Otis y eso se celebra. Porque imagínate que gane Monteforro, déjate de joder. Y seguíamos con la pérdida de tiempo. Una lucha en equipo, King Nakamura y Eric Books, o no sé, Rick Books, como mierda se llama. Iba a enfrentar a Apolo y Kawabonga, perdón, Kakolo. Lucha de mierda, loco. Mira que hay cosas medianamente decentes que WWE enseguida no le ve futuro y descarta totalmente. Pero esta mierda... llevamos semana tras semana en esta rivalidad de que Kakolo, Kakamura, que pues, a veces estaba Kakorbin, semana tras semana de pura mierda y WWE no lo descarta. Ganó Eric Book, no sé, sobre Kakolo. Y bueno, festejan ahí el campeón intercontinental. Déjate romper la pelota, basura total. Y seguimos con la mierda. Pérdida de tiempo, insulto total al pro wrestling. Bianca Belair iba a enfrentar a Zelina Vega y Carmela una tras otra. Primero enfrentó a Zelina Vega. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Por qué no arman una Gauntlet Match con otras luchadoras, otras féminas? Y así hacen este tipo de combate uno tras otro. ¿Por qué contra la campeona? ¿Por qué rompen las pelotas así? Obviamente, Zelina Vega perdió como una perra. Para eso volviste Zelina Vega, para perder como una perra. Después aparece Carmela y Carmela le da un poco más de pelea. Pero sabemos cómo termina el resultado. Dejate romper las pelotas. Simplemente alargaron la lucha para perder más el tiempo. No porque sea buena, ni siquiera sello respect ni nada. Obviamente iba a ganar Bianca Belair y ganó y la gente festeja, en serio festeja esto, en serio no te lo esperaba que Bianca iba a ganar las dos luchas seguidas, no rompa los huevos hermano. Y terminamos con el cara a cara de Roman Reigns y John Cena. El jefe tribal imponiendo respeto llegaba y decía, mucha gente dice estupideces sobre mí, pero no vengo a mentirles, vengo a informarles que este hombre no puede contarme hasta tres, decía dedicado a John Cena. Y le preguntó a Paul que cuántas veces perdió y Paul Heyman dijo, y muy bien dicho, que nadie derrotó a este Roman Reigns. This Roman Reigns. Bien aclarado. John Cena se mandó también tremenda promo diciendo, yo creo que lo imposible es posible. Aclara John que no va a perder, no se va a ir a filmar ninguna película. Vino a arrebatarle el título a Roman. No niega que Roman sea bueno, pero está fuera de control y está atrapado en su burbuja ególatra. La mejor frase sin dudas, no vine a promover películas, vine a degradar tu trasero. Roman nunca quiso enfrentarme y aunque sea supuestamente su patio, yo sigo diciendo lo que le digo a la gente hace 10 años, nunca te rindas. Si te distraes, 1, 2, 3. Si cometes un error, 1, 2, 3. Si no lo haces perfecto, 1, 2, 3. Y en SummerSlam, 1, 2, 3. Es igual al 17 veces campeón mundial. Lo del 1, 2, 3 en la promo de Cena me encantó, le quedó muy bien eso. Roman le respondió con que Cena tiene suerte de seguir en el ring como si nada, porque cualquiera que se planta en el ring ante el jefe tribal termina estampado contra el suelo, tanto que luego quedan inútiles para WWE. Pero lo más picante que dijo Roman sin dudas es esto: o dejo ese estadio como campeón universal o dejaré WWE. Mucho picante para esta lucha. Vamos a ver qué va a pasar. A pesar de lo que dijo Roman de que si pierde se va y mucha gente dice ya con eso retiene, ojalá, digo que ojalá, porque aún así, a pesar de eso, tengo miedo de que John Cena gane. Con todo el revuelo que fue CM Punk, la verdad que estoy muy
preocupado de que John Cena gane porque no quiero que maten al personaje jefe tribal porque me gusta mucho. La nota para este show semanal de SmackDown es un 2 por pura promo, hermano. Por pura promo, y estoy siendo muy generoso, por la promo excelente al principio de Edge y por el intercambio de promos de Cena y Roman Reigns al final. Un punto cada cosa. Por pura promo, hermano, es así. O sea, lucha no se rescata una mierda. O sea, el sello de respect para Rey Mysterio versus Jey Uso, pero déjate de joder para que vaya a perder el tiempo en eso. Pura promo no le dio los 2 puntitos, que es una nota baja igual. No enloquezcan, porque 2 es una nota baja. Es el 2 que te sacás en una escuela donde 7 se la ha probado, como acá. Y bien, amigos, esto fue todo. Ya sabes que si te gustó, dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Si llegaste hasta aquí es porque sos un workadicto. Nos vemos en otro video y recuerda, no lo intentes en casa.